Hola muchachos, ¿qué tal están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Y bienvenidos sean a un video más de New Club Penguin en el canal. El día de hoy, como habrán visto en el título del video, vamos a presentar un nuevo código recientemente lanzado junto con el último pin de la semana. Así que, dicho todo esto, podemos iniciar. Bueno, realmente antes de iniciar veo oportuno agradecer y mencionar, chicos, a los miembros del canal, aquellas personas que hacen una pequeña contribución económica y en fin, o sea, ese apoyo es bastante para el canal y yo estoy sumamente agradecido con esas personas. Aquí las tenemos en pantalla, son Fangamer, Alejo Matius, Manjuan01, Juan David Torres y Geo. En serio chicos, si alguno de ustedes cinco está escuchando esto, realmente un agradecimiento de todo corazón. Y de igual manera para los suscriptores comunes y corrientes, los suscriptores que dan clic al botón aquí de suscribirse porque igual ayudan a crecer al canal y que más personas se acuerden de este increíble juego Club Penguin. Bien, iniciamos inmediatamente con la localización del último pin que se ha lanzado. Creo que ha sido hace 2 días o 3, realmente no estoy seguro, pero en fin, ahora mismo es el pin que está en vigencia. De aquí a una semana obviamente ya no va a estar, va a desaparecer, ¿ok? Pero aquí lo tenemos, en la montaña. Como se podrán dar cuenta, es un muñeco de nieve. Cuando lo cliqueamos nos dice, encontramos el artículo muñeco de nieve. ¿Lo quieres llevar? En este caso yo le voy a dar a que no, porque tanto mi cuenta, que es Rotzen, como la cuenta de mi hermano, que es Aspal, solo estamos recogiendo los artículos que vamos a utilizar. Yo tenía un problema en Club Penguin Online y es que al tener todos los artículos, pues me era muy difícil buscar los artículos que realmente quería. Y como New Club Penguin todavía no tiene esa función que tenía el online de un guardador de vestimentas, entonces de momento yo y mi hermano solo estamos recolectando objetos que vayamos a utilizar. Y realmente este muñeco de nieve no lo vamos a usar en ninguna de las cuentas. Así que se lo dejamos a ustedes aquí para que lo puedan ver. Y es decisión personal si se lo llevan o no. Ahora sí, vamos a pasar con el código. La verdad que este código no es tan reciente que digamos, habrá salido hace 3 días. Y lamento, me disculpo por no haberlo subido ese mismo día. Pero he estado bastante ocupado chicos, ya sabrán que yo estoy terminando el colegio y ahora mismo me encuentro en exámenes finales junto con presentación de trabajos, en fin. Todas unas cosas que se juntan y al final no te queda prácticamente nada de tiempo. Es por eso que no pude subir el video del código en su día. Pero hoy, aquí estamos. Un poco tarde, pero aquí estamos. Así que bueno, aquí lo tenemos, el cofre gigante de los tesoros. Le damos clic aquí a Tengo un código, como siempre. Y van a escribir lo siguiente. Voy a hacer un pequeño zoom, ¿ok? Para a la hora de escribirlo no haya confusiones. Y aquí lo tenemos, chicos. Holly, recuerden, la primera es una I latina. Y luego Days, pues con una Y, como debe ser. Holidays, ¿ok? Lo que en español significa feriado o día festivo. Feriados o días festivos, ¿vale? Entonces, luego le dan clic aquí a siguiente. Y van a desbloquear 2000 monedas, un conjunto para varón y un conjunto para dama, junto con una pala. Y ojo chicos, que esta pala es bastante interesante porque les va a permitir realizar una acción especial. Ahora mismo se las muestro. Bien, como les decía, con esta pala van a poder ustedes realizar una acción especial, un baile especial. Miren, no las vamos a colocar, recuerden, tienen que estar totalmente desnudos, sin nada, sin ningún otro artículo que no sea la pala, ¿vale? Entonces ahora que tenemos la pala aquí, procedemos a teclear la tecla D. O ustedes manualmente van aquí a acciones y le dan aquí a bailar. Y ven, su pingüino inmediatamente va a estar escarbando entre la nieve con esa pala. Que de hecho no es una pala común y corriente, es como que una pala más diseñada como para la nieve, ¿no? Realmente no estoy seguro, aquí en Perú no nieva, así que no necesitamos esas palas, pero hey, ahí está el dato, ¿no? De hecho chicos, creo que este artículo lo sacaron para desenterrar el dojo. O sea, cuando iban a hacer el Karjitsu en general en Club Penguin, cuando el dojo aún no existía y el sensei era un personaje misterioso. Yo no pude vivir esas épocas, pero como era bien fan, bueno, sigo siendo fan de Club Penguin, me informé bastante de ese tema y hasta ahora se me queda el recuerdo. Así que bueno, aquí dejamos el video de hoy. En serio, muchas gracias por verlo.
Ya sabes, deja tu like si te ha gustado realmente, comenta lo que tú más quieras, obviamente con el respeto y moderación debidos, y suscríbete para no perderte más videos de Club Penguin en general, ¿ok? Así que yo soy Rod Snow y ya nos estaríamos viendo en un próximo video. Cuídate y adiós.